de este himno que se va a quedar como el himno oficial de Levante Cup. Estamos con José. José, cuéntame. Pues nada, nos encantó hacer este himno porque es muy emotivo para nosotros, dado que este torneo es espectacular para los chavales, para las aficiones. Sigue, sigue, no te pongas nervioso. No. Es que te emociona. Mira, los ojos como los tengo. Te emociona. Vidrioso. Y nada, lo hicimos por los chavales, por la afición, por el gran torneo que es, el buen ambiente, los camareros, haciendo la cafetería. ¡Esta barra, esta cantina! ¡Esta cantina! En la cantina, todo. Y nada, muy contento aquí de... Sí, sí. No quiero quitarle protagonismo a mis compañeros, son unos putos semidiosos, pero que no pasa nada. Yo voy a seguir cantando, somos del Rayo. Ahí está. Del Rayo Vallecano, hicimos este himno para la Levante Cup con todo amor y cariño. Voy a seguir cantando, picha. Venga, dale caña, dale caña. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el Rayo Vallecano de Madrid, desde 1924. ¡Vamos, Rayo! Ahí está, se emociona. Ahí lo tenemos. Este himno Levante Cup para este torneo oficial 2016. El Rayo Vallecano, esa afición. Ahí los tenemos. Bueno, seguimos por aquí. Imagino que vosotras sois las madres de los niños. Las madres. ¿Cuántos niños tenemos jugando hoy aquí? Han venido 17. 17, ¿qué es para vosotros esto que estáis haciendo hoy aquí? Míralo, pasarlo bien y disfrutar de... Porque os veo emocionados, veo contentos, veo disfrutando. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido a la Villa de Turre. Espero que lo paséis bien, que gane el mejor y que repitáis el año que viene. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso! ¡Ahí está! ¿A qué hemos venido? A bailar. Bueno, ¿cuál es vuestro himno? Divertirnos y pasarlo bien. A ver, repite. Divertirnos y pasarlo bien. Bueno, ¿vosotros quiénes sois? El Turre. Bien, vosotros sois la Escuela Municipal de Fútbol de Turre, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos sois? 15. 15 o 16. 15. Bueno, ¿y quiénes son vuestros entrenadores? Pedro y Mauji. Enrique. Bueno, y vosotros tenéis un grito de guerra, ¿no? ¿Cuál es? ¡Pipa, pirulé! ¡Ese Turre, oe! Bien, repetimos. ¡Pipa, pirulé! ¡Ese Turre, oe! Estamos con María. María, ¿de dónde vienen ustedes? De Lorca. ¿De qué sitio? Yo vivo del Calvario, ¿no? Del Calvario. Lorca, vecinos nuestros de aquí, de la Villa de Turre. Más o menos. ¿Usted sabe que nosotros somos más murcianos que andaluces? Sí. Hombre, nosotros somos más icos de Bonico y más de Picosquina. Por supuesto. ¿Cuántos niños vienen hoy a jugar aquí a Turre? Como la Virgen del Carmen. ¿Cuándo la Virgen del Carmen? 16. 16. Bueno, ¿y quiénes son todos estos que le acompañan? ¿Las mami? Estos son de las mamás de los niños. Las mami de los niños. Yo soy la abuela de un niño. De un niño. De los niños. ¿Sabe usted lo que es un fuera de juego? Bueno. Yo lo único que sé es lo que es un fuera, pero es fuera de fuera, fuera. Fuera del juego. Bueno, ¿tienen ustedes algún himno, alguna forma de animar al Lorca? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Venga. Venga, pues. Vamos al lío. Vamos a animarlo. ¡Vamos a Chichi! La peña. ¡Oe! ¡Esa peña! ¡Oe! ¡Esa peña! ¡Oe! 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 ¡Y el portero! ¡Oe! 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 ¿Y el presentador? ¡También! ¡Oe! 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 Entonces el Real Madrid de Lorca, ¿no? Sí. Y la María también. Pijo, ¡ole! Bienvenido a la Villa de Turre. Bueno, pues estamos con María. María, que es la concejal de deporte del Ayuntamiento de Turre. María, lo conseguimos, Levante Cup. Lo conseguimos, sí, aquí estamos un año más ahora sí, como Levante Cup. Y nada, pues apoyando aquí a nuestros niños, que bueno, siempre estamos en pro de fomentar nuestro deporte, nuestra escuela de fútbol municipal. Y por supuesto, con esta gran actividad, el turismo de nuestra zona y de nuestro municipio. Así que muy contentos. Duplicamos. 104 equipos son los que se están dando cita estos 4 fines de semana en el mes de junio aquí en Levante Cup. Y bueno, ¿qué es para el Ayuntamiento de Turre y qué es para ti en este caso un evento como este?
Hombre, pues algo bastante, bueno, un evento bastante bonito porque nuestros niños llevan todo el año, bueno, pues aquí en nuestra escuela de fútbol, en torneos y tal, pero desde luego que este tiene algo todavía más especial, que es la convivencia y lo que de verdad se llevan, que es lo que se llevan nuestros niños, la deportividad, la convivencia y nada, pues por parte del ayuntamiento, por supuesto, colaborar en este tipo de actividades, además siendo nuestro pueblo una de las sedes, pues vamos, es un fomento de turismo y demás. ¿Están conscientes, María, los niños, nuestra escuela de fútbol, de que esto es por ellos y para ellos? Todo el mundo lo está diciendo, que el estado del campo que están jugando es mejor que ningún otro campo, no es por nada, lo tenemos nuevo, evidentemente, pues es un buen campo, pero ¿cuáles son los eventos que tienes previsto para los niños? Es decir, en esa escuela municipal de fútbol, ¿qué hacen durante el año? ¿Qué más campeonatos? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hicimos las féminas, jugaron los bebés también en Garrucha. ¿Cuántas veces son las que salen? Cuéntame un poquito. Cierto, nosotros participamos con una liga que organiza el CEDIFA y bueno, pues cada sábado, cada dos sábados, va habiendo pues partidillos en los diferentes campos de los equipos que juegan en esta liga. Pero además de ello, nosotros procuramos pues organizar o asistir a, porque nos llaman y asistimos a otros torneos que organizan pueblos pues como Garrucha, como Vera. Nosotros aquí también lo hacemos. De hecho, en agosto, a mediados de agosto, tenemos un torneo previsto que está dentro de nuestras programaciones, dentro de nuestra programación de actividades del verano, en la que van a participar desde los bebés hasta infantil, que nosotros no tenemos aquí la categoría infantil, pero sí nuestros niños de nuestro pueblo, bueno, pues juegan en otro cercano, entonces vamos a albergar todas esas categorías. O sea que en todo lo que podemos apoyamos a la escuela municipal y nada, pues siempre buscando que los niños tengan ese aliciente, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con la, a ver si soy capaz de decirlo. Bueno, ¿vosotros quiénes sois? Nosotras somos chicas de aquí de Turre. De Turre. ¿Y quiénes sois? ¿Quiénes sois? Soy el equipo del Turre. Somos el equipo del Turre. Las madres, los papis, las mamás, los papás, animando a nuestros niños. Bueno, ¿qué es para vosotros un torneo como este? Sobre todo ilusión por los niños. Ellos lo están pasando bien, lo están genial, disfrutando. Genial, genial, genial. Esta mañana estaban un poquillo desmotivadillos y hemos tenido que motivarlos un poco. Sí, un poquito, pero bueno, pero de momento se vienen arriba, estupendo todo. Porque lo más importante, ¿qué es? Participar. Y pasárselo bien. Genial, se lo está pasando genial. ¿Y vosotros lo estáis pasando nosotros bien? Nosotros mejor que ellos. Sí, Manuela, ¿lo estáis pasando bien? Genial, genial, en buena compañía siempre. ¿Qué es para Turre un evento como este? Ah, muy importante, nosotros lo disfrutamos muchísimo. ¿Sí, verdad? Sí, muchísimo, sobre todo los padres y los niños más todavía. Bien, pues quiero escuchar a todos estos padres animando el Turre. A ver, que lo escuche yo. ¡Vamos, Turre! ¡Turre! ¡Vamos, Turre! ¡Turre! ¡Vamos, Turre! ¿Y la afición, los padres, cómo se comportan? Los padres estupendísimos, además yo tengo que agradecerles un montón porque siempre están ahí detrás, apoyando, desde el primer instante hemos contado con ellos, como ellos son los que llevan aquí muchos años con sus niños, saben qué es lo que quieren, lo que necesitan, entonces desde el primer momento hemos contado con ellos y bueno, pues en colaboración unos con otros, sí, pues sí, ha ido siguiendo. Es decir que gracias a los padres el año pasado vinimos nosotros a este torneo porque fue cuando el cambio, de hecho entraste justamente el día, el 13 de junio, fue el día que se hicieron esas concejalías y esas alcaldías, y bueno, también tengo que agradecerle por supuesto a los padres que estemos hoy aquí. María, ¿cuáles son las actividades que tenemos previstas para este verano en tema de deporte? Nosotros siempre, bueno, pues hemos estado en pro de eso, de tener una amplia variedad. Ya lo hicimos en Navidad, lo hicimos el verano pasado y este año aún sumamos más. Empezamos ahora el sábado que viene, sábado 25, con la carrera popular y bueno, pues continuamos con las actividades que se programan por las mañanas, que es la gimnasia de mayores, lleva ya varios años haciéndose, este año con la novedad que vamos a hacer también los miércoles el programa Vinianda. Además tenemos la gincana infantil, que la empezamos el año pasado como novedad. Este año va a ser la primera vez que hagamos unas mini olimpiadas, tenemos la gincana popular, y bueno, ya como he dicho, el torneo este, tendremos torneo de pádel, tendremos también otro torneo senior,
O sea que tenemos... Y seguro que nos dejamos algo porque hasta sin papel son muchísimas actividades de este calendario cultural, deportivo, festivo, turístico. Ese camino de la tapa que es del 1 al 12 de agosto, que no se nos olvide porque es nuestra gastronomía. Bueno, pues María, muchísimas gracias. Vamos a seguir, vamos a conocer también a la afición del Turre. Algunos ya lo conocemos, a ver cómo animan. Y creo que el Turre está jugando ya. Cierto, cierto. Así que, bueno, ¿qué le dices al Turre para que cuando luego lo vean? ¿Qué le dices tú a nuestros niños, a nuestra escuela de fútbol? Pues que le voy a decir que muchísimo ánimo y que tienen aquí a toda su afición detrás de ellos. Y nada, que a disfrutar y a salir a eso, a disfrutar. Muchas gracias, María. Bueno, como sabéis, nosotros somos los anfitriones porque estamos aquí en el campo del Turre y le vamos a dar la bienvenida a todos los equipos que han venido a Turre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, de Baza, ¿no? De Baza. Bueno, eres de Baza. Llegué en el año 96 a Baza, pero soy de Pamplona. Pero bueno, mis hijos ya son de Baza. Bueno, comenzamos. Estamos con Alfredo del Club Deportivo Baza. Bienvenido a la Villa de Turre. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ¿qué os está pareciendo todo este torneo? La verdad que la organización es fantástica, el público extraordinario. Yo creo que bueno, que este tipo de cosas, los niños encantados. Por lo tanto, lo que se trata es de que disfruten los niños, disfrutemos los padres y este ambiente. ¡Ah, pero estos son los padres! Estos son todos los padres de Baza. ¡La tribu! La tribu, venimos una tribu aquí que va muy importante. Pero que la verdad que muy a gusto y venir a Turre, la verdad que nos ha encantado. ¿Cuántos niños están jugando? 16. 16 niños, como decían por ahí, como la Virgen del Carmen, 16. 16 niños, exactamente. Bueno, y tenemos himno de guerra, ¿tenemos alguna forma para animar a este equipo? No sé cómo lo hacemos, Tello, la música la pones tú, hay que cantar algo de Baza. Venga, vamos al lío, venga. Venga, a tu sitio, un cascamorra. ¡Cascamorra! ¡Cascamorra! Pero que la gente no sabe lo que es el cascamorra. Cascamorra es la fiesta donde se celebra en nuestra ciudad. Es una fiesta pues tradicional de allí, donde viene una persona de Guadix a intentar llevarse una virgen y tenemos que intentar que no llegue a la iglesia y lo manchamos. Y es una fiesta declarada interesante. Para no pegarle, bien mancharlo. Se le mancha con pintura y de lo que se trata pues es un hermanamiento entre las ciudades de Guadix y Baza y de los que nos últimos. Pero ¿acaban llevándoselo a final Guadix? Nunca, porque salimos toda la población de Baza manchada totalmente de pintura y pintamos al cascamorra. Bueno, pues estos cascamorra, ¡oe! ¡Estos cascamorra, ¡oe, oe, oe! Bienvenido a la Villa de Turre y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Álvaro, ¿quiénes sois vosotros? El Lorca. El Lorca. Creo que he estado hablando con vuestros padres, con vuestras abuelas. Bueno, creo que tenéis una afición importantísima. Bueno, sí. ¿Qué es para...? Cuando pues animan y otra animan, ¿verdad? ¿Cómo se comportan los padres? ¿Saben animar bien? Sí. ¿Sí? Cuando animan, sí. ¿Pero es que alguna vez no lo hacen? No. ¿Cómo que no? ¿Os regañan mucho o exigen mucho? No. Sí. ¿Sí? La verdad que sí. Un poquito. Bueno, pero no. ¿Y vosotros cómo estáis portando? ¿Cómo han ido las notas? Bien. Bien. ¿Qué os parecen los hoteles? La piscina lo mejor, dicen por aquí. Bueno, creo que tenéis un grito de guerra, ¿sí? ¿Lo tenemos? Lo hacemos, pero sin movernos aquí de donde estamos. ¿Vale? Venga. ¿Vale? ¿Preparados? Venga. Venga. ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¿Qué equipo? ¡El Lorca! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Jugar, luchar y ganar! ¿Ha quedado bien? Estamos con Pedro, que es uno de los entrenadores que tiene la Escuela Municipal de Turre de Fútbol. Pedro, cuéntame, ¿qué satisfacción es para vosotros dirigir a todos estos pequeñajos que ya no son tan pequeñajos? Bueno, pues imagínate pues el día a día, los niños verlos progresar y nada, pues llega este momento, que es el momento esperado de toda la temporada y verlos disfrutar, pues no solo aquí ya en el terreno de juego, sino por la convivencia en el hotel, el baño en la piscina, el comer juntos, ir en la habitación dormir juntos. Y nada, pues muy bien, muy contentos los niños, pues eso, verlos mejorar. Y nada, pues un pueblo Turre dentro de las limitaciones, porque una escuela de fútbol dentro de un pueblo pequeño, pero los niños pues... ¿Cuántos niños hay, Pedro, y perdona que te corte, cuántos niños hay en la escuela de fútbol de Turre? En la escuela de fútbol estamos en torno a los 62-63. Muy bien. Y bien, bueno, hay 7-8 niños más que el año pasado, y eso, en eso se trata, intentar que el año que viene aumentar el número de niños. ¿Qué categorías son las que participan y tenéis, ¿no?, en la escuela? En la escuela de fútbol empezamos con niños bebés, o sea, categoría bebé, y luego tenemos pre-benjamines, benjamines y alevines. ¿Cuántos sois los que dirigís? Porque sé que estáis varias personas dirigiendo a estos niños.
¿Quiénes sois? Nómbralos para que los tengamos también en cuenta. Cada equipo tiene un entrenador y yo pues soy el coordinador. Y luego está Braza, que es el técnico de deporte ayuntamiento de Turre. El entrenador del bebé es François, el entrenador del pre-Benjamín es Enrique, el entrenador del Benjamín es Migui y el entrenador de la Levín es Pedro. Bueno, chicos, ¿cómo lo ha hecho Pedro? ¿Bien? ¡Sí! Un aplauso para él. Bueno, y nos despedimos ya con nuestro grito, ¿no? Venga, vamos a llamar también a Pedro y a Enrique. Pedro, Enrique, veniros para acá, poneros también, que vamos a nuestro grito de guerra, a repetirlo otra vez para que nos oigan en toda la comarca del Levante almeriense. Venga, a la de tres, una, dos y tres. ¡Pim, pam, pirulé! ¡Esa duré! ¡Perfecto! ¡Hércules! 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 Cristian, ¿no? Christopher. Christopher, ¿de dónde venís vosotros? De Alicante. De Alicante, sois el Hércules. Correcto. ¿Cuántos niños tenéis jugando hoy aquí en este campeonato? Hoy tenemos 15. 15 niños. ¿Vosotros sois los padres, las hermanas, los hermanos? Sí, los familiares. Familiares. Sí. Amigos, bueno. Cuando he llegado te he escuchado cantar una canción que para muchos de los que estamos aquí, que tenemos más o menos la misma edad, sí, es muy original. Sí. Bien. Nos la vas a cantar para todo el Levante almeriense, para todos los que nos ven. Y empezamos con... Bueno. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasó usted por el campo? ¡Por el campo ya pasé! ¿Vio usted al Hércules? ¡Al Hércules yo vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Ese Hércules! ¡Bienvenidos a la Villa de Turre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! Delegado de Andalucía, de CIPA. Bueno, cuéntanos un poco qué haces hoy aquí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra atención y vuestra saber estar en todo momento. Y bueno, lo principal, el objetivo de nuestra estancia hoy aquí en Turre es estar cercano a la marca, con los deportistas, con los organizadores, que la verdad que tienen un sostén impresionante en capacidad de trabajo, y bueno, intentar acercar a todas aquellas personas que no conozcan la marca deportiva CIPA, pues a una marca nueva, una marca ilusionante, con diseños exclusivos que bueno, te hace ser y te descarte, te destacas un poco sobre el resto, ya que trabajamos solamente diseño exclusivo, como bien he citado, para los clientes. Bueno, vamos a recordarle a nuestros televidentes qué es CIPA. Decir CIPA, ya hablamos la semana pasada con vuestro director de CIPA, con Carlos, un placer por supuesto hablar con él, y decir que CIPA es uno de los patrocinadores oficiales de este torneo nacional, le añado la palabra nacional, Levante Cup, que se está desarrollando aquí en el Levante almeriense. Y bueno, ¿qué te está pareciendo este torneo, el ambiente que te encuentras, en las sedes que se están dirigiendo, los equipos? Cuéntame cuál es tu impresión. Bueno, lo primero, la organización. Creo que tanto desde la parte del comité organizativo de la Levante Cup, creo que está todo muy bien atado, incluso monitores o voluntarios, llamas así, que tienen cada responsable con cualquier equipo para cualquier atención. Cercanía es algo que siempre me gusta mucho, y creo que bueno, se ven las caras de los padres que están reflejados en la misma afición, te llaman, es decir, un ambiente que da ganas de estar aquí, y bueno, creo que es totalmente gratificante para cualquier ciudadano de Turre. Perfecto, perfecto. Bueno, imagino que en un evento como este, ya lo hablábamos con Carlos, también lo que se pretende es conseguir hacer algo de venta comercial. ¿Hay algún contacto con algunos equipos para vestirlos para la siguiente temporada? Eso poco a poco, eso lo lleva Carlos. Cuéntame un poco. Bueno, Carlos lo lleva todo porque es el director de CIPA, es el artífice de este gran proyecto. Bueno, nosotros por la parte del sur, que ya es la delegación que a mí me toca, pues intentando eso sí, de personas que ya sienten esas inquietudes, ven la ropa que lleva el comité organizativo, gusta, no gusta, nosotros mismos nos acercamos a los clientes para saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, y a través de ahí, pues bueno, sí, es cierto que hay muchos proyectos que ya están entrando en comité para el próximo año, que a partir del 30 de junio creo que CIPA a nivel nacional va a dar un buen salto en imagen, y seguramente que va a gustar a mucha gente. Ese salto, como estábamos hablando, que venía desde Coruña, Vigo. Desde Vigo aquí a la Villa de Turre, son más de 1.200 kilómetros, ya con su sede en Andalucía, que no está nada mal. Y te digo, CIPA va a vestir a Prensa de Turre, a Guadalinfo y a todo el grupo de televisión de Levante. Bueno, para nosotros será un enorme placer, principalmente porque nos han comentado muy buenas sensaciones por parte de los medios, así que todo aquello que sea ayudar, aportar y arropar,
pues cuenta con ella. Pues muchísimas gracias, y aquí los tenemos a Zipa, zipa.es, si quieren saber, tener más información. La verdad que están haciendo muchísimas cosas este verano. Había un torneo de bomberos por ahí, había estado viendo en la página, pero los tenemos aquí, en el Levante Almeriense y concretamente en la Villa de Turre. ¡Turra, turra, 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 que te anima, te anima, te anima, te anima con el alma, el alma, el alma, el alma y la garganta, la garganta, la garganta! Bueno, Lola, ¿quiénes sois? Somos Ciudad Jardín de Cartagena, Murcia. Murcia, ahí está. ¿Cuántos venís? 16. 16 niños. ¿Y padres? Pues padres la mitad. ¿Y con niños? Doble. Sí, exacto. ¿Y con más niños? Y con más niños. ¿Qué os está pareciendo este torneo? Perfecto. Encantador, nos gusta mucho. Yo vine la semana pasada y me encantó. Y este año esta semana vuelvo a repetir. ¿Merece la pena ese esfuerzo de los niños durante todo el año para cosas como esta? Sí, porque disfrutan muchísimo y es todo el mundo atento, todo el mundo encantador y todo perfecto. Lola, me han dicho que tú sí sabes lo que es un fuera de juego. Yo es que soy un desastre. Bueno. Así, a grosso modo, lo sabemos. Bueno, yo cuando veo algo raro digo, penalti. O fuera de juego. Fuera de juego, o, es lo que hay. Sí. O amonestación, vaya nombre más raro que tiene ese. Bueno, pues vamos, creo que tenemos un himno, creo que tenemos una forma de animar a nuestro equipo. Sí. ¿Lo hacemos? ¡Venga, lo hacemos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Esta es tu gala, tu gala, tu gala, tu gala que te anima, te anima, te anima, te anima con el alma, el alma, el alma, el alma y la garganta, 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 lo, 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 lo. ¿Está hablando con alguien? Lo 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 lo. Fuerte aplauso, Ciudad Jardín de Cartagena, Murcia. Bueno, pues estamos con Miguel, que vienen de Málaga. ¿Cómo se llama vuestro equipo? Olímpica Victoriana. De Málaga, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo estáis pasando? Bien. ¿Qué os está pareciendo este torneo? Muy bien, muy bonito. ¿Sí? ¿Han venido padres con vosotros? Sí. ¿Y dónde están? ¿Allí en la grada? En la grada. En la grada. Bueno, creo que vosotros tenéis un grito de guerra, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Adelante. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Victoriana! ¡Oe! ¿Ha quedado claro? ¡Victoriana, tra, tra! ¡Tra! ¡Victoriana, tra, tra! ¡Tra! ¡Tra, tra, tra! ¡Tra, tra, tra! ¡I, i, hurra! ¡Victoriana, la blanca, zurra! ¡A la vi, a la van, a la vi, bomba! ¡Victoriana, victoriana y nadie! Bueno, pues estamos con nuestros vecinos más queridos, el Club Deportivo Mojácar. Ayarí, cuéntame, ¿cómo lo estáis pasando? La verdad que es una sensación muy buena y podemos luchar con un equipo muy alto, de niveles de primera. ¿Qué tal la has hecho? Muy bien. Un aplauso para él. Continuamos. ¿Qué tal los entrenadores? Ahora que no nos oyen ni nos ven. Un poco agresivos, la verdad, ahí con sus discursos, pero bueno. Bien, pero ¿tú crees que son necesarios esos discursos? Sí. ¿Y cómo son esos discursos? Hazme un ejemplo de cómo sería un discurso. ¿Tú serías capaz de hacerme un discurso de los entrenadores? ¿Cómo sería? ¡Chavales! ¡Abrimos banda! Y varones, cuando llegamos a la banda, la centramos y metemos gol, chavales. ¡Con intensidad! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Bien! Un aplauso para él. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! Bien. ¿Qué es lo más importante para vosotros hoy? Participar y ganar. Bien, pero fijaros lo que ha dicho lo primero. Participar. Y pasándolo bien, pasándolo, ¿a que sí? Sí. Bien, ¿creéis que un torneo como este tiene que seguir haciéndose aquí en el Levante Almeriense? Sí. Bueno, sí. Ahora sí. ¿Por qué? Porque sí. Lo pasan bien y pasan tiempo. Porque está muy chulo. En la piscina y todo eso. Cuando estáis en la piscina os relacionáis con los niños de otros, sí, de otros clubes, sí. Habláis con ellos, los conocéis. Sí, sí. Bien. ¿Tenemos grito de guerra o similar? Sí. ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Vamos? Venga, que ya estamos aquí. Venga, chicos, vamos. Venga, vamos. ¿Qué? ¿La cámara? A ver, ¿la cámara? ¿La cámara de Villa? ¡Mojego el traga atrás! ¡Mojego el traga atrás! ¡Mojego el traga atrás! ¡Ese mojaca traga atrás, sí, señor! ¡Mucha suerte, chicos! Pues estamos de nuevo con Pachi Montiel, que es uno de los pilares y fuertes de esta organización Levante Cup, junto con Javi, pero estamos en el Ecuador de este campeonato, para mí ya nacional, campeonato nacional Levante Cup. ¿Cómo está? ¿Qué me contaría?
Bueno, ya prácticamente podemos decir que hemos pasado al Ecuador, porque la jornada de hoy le quedan dos partidos y ya llevamos más de la mitad de los cuatro torneos que había, de los cuatro fines de semana, ya llevamos dos y medio. Y de momento los comentarios son buenos y la verdad que es una satisfacción para nosotros que la gente hable bien de nosotros, de los pueblos, de los hoteles, de la gente de aquí, del Levante Almeriense. Y todo el mundo quiere repetir. Yo la verdad que estoy deseando que alguien me diga algo malo. Y es verdad que otras veces incluso lo hemos decidido para también aprender nosotros, mejorar y cuáles son. Pero es que todo el mundo, y no sé si por qué, al colocarle el micrófono, no son nada más que halagos, están disfrutando muchísimo, se lo están pasando fenomenal. Pero bueno, me imagino que para siguientes ediciones tienes previsto algunos cambios, o cambios son más pequeños, o qué me podrías decir. Cambios siempre hay que hacer, porque cuando llegue el momento que no hagamos cambio, que no intentemos mejorar, ya prácticamente que no tiene sentido. Si no quieres mejorar todos los días, no tiene sentido hacer lo que estamos haciendo. Claro que queremos hacer cambios, nosotros tenemos un libro de incidencias donde apuntamos todo, donde apuntamos los comentarios, tanto buenos como malos, y eso es lo que el año que viene, cuando empecemos la futura Levante Cup 2017, pues es lo que cogemos y decimos, oye, esto nos dijeron esto y era por esto, y nos equivocamos aquí, y lo vamos a cambiar, y lo vamos a hacer así, y es nuestra, vamos, el cambiar y el mejorar es la base. Desde aquí invitaríamos a todos los clubes a que dentro de, bueno, el contacto que tenéis, bien sea vía Facebook, teléfono, correo electrónico, que os manden esas sugerencias para siguientes. Por supuesto, sobre todo las cosas donde tenemos que mejorar, porque hay muchísimas cosas que hay que mejorar, eso está clarísimo. Estamos hablando aquí de 2.000 críos, 2.000 familias. Cada una viene de un sitio, cada una piensa de una manera, a una le gusta así, a otra le gusta asado, y claro que nos gustaría que nos mandaran por email o bien por teléfono, que siempre ya saben que el teléfono de Levante cae el mío o el de Javi, que esto somos Javi y yo, no hay más, sí. No hay nadie detrás, y que nosotros estamos abiertos a escuchar todo, y ya te digo, para intentar ser uno de los mejores torneos de Andalucía. Aquí lo que más ofrecemos está clarísimo, que es sol. Aquí las ranas van con cantimplora y los cursos de natación lo hacen por correspondencia. Pero llego y hablo con la gente de Lorca y me dicen, ¿pero qué nos estás contando si nosotros somos de Lorca? Es decir, que como podemos observar, tenemos que poner un poquito de más sombra, tenemos que cambiar un poco, pero que la gente aún así se trae su sombrilla, se bebe su agua, ahí está la cantina, etcétera, etcétera. Está claro que ya está, que sí, está el problema que no hay visera, no hay sombra. Pero que esta gente está acostumbrada a torneos y son campos como el de Turre no tiene que envidiarle a nada, a ningún campo, es un campo que está, bueno, el estado del césped es perfecto y ya te digo que no tiene que envidiarle nada a ningún campo, esta gente está acostumbrada a torneos y a tirarse día y día y además durmiendo en albergues, durmiendo en tal, y aquí estamos dándole un alojamiento de calidad. Y lo que está claro es que aquí no hay que envidiar nada, ni Turre, ni Mojaca, ni Vera, ni Garrucha tienen que envidiar nada, a ningún torneo, ni a ninguna instalación. Somos un todo, somos Levante Almeriense, estamos encantadísimos de que Levante Cup se siga desarrollando y por lo que veo se va a seguir desarrollando en sucesivas ediciones. Y ya por último, y para terminar en este caso, se ha decidido que hacer lo que son las finales y las pruebas ya últimas en las distintas sedes. Cuéntame un poco, porque mañana es Vera y así sucesivamente. Sí, cada ayuntamiento tiene equipos federados y tiene sus compromisos, que es lógico que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no a ellos a nosotros, eso está clarísimo. Y entonces, bueno, Turre nos ha cedido los cuatro fines de semana, Garrucha nos ha cedido tres, y los otros dos pueblos nos van a ceder el último, o sea, Vera nos va a ceder mañana para la final, y Mojaca es el último. Mojaca tenía Amor Cristiano, tiene también federados senios, tiene varias categorías, como Vera, como Garrucha. Y nos hemos ido adaptando nosotros a ellos y al final lo vamos a poder conseguir. La primera semana se celebró aquí la final femenina. La semana pasada hicimos el Benjamín en Garrucha. Esta semana vamos a hacer la final de Alevines en Vera. Y vamos a terminar el torneo en el campo del Mojaca. Pues perfecto, Pachi. Nos vamos a despedir desde aquí, desde la Villa de Turre. Este Levante Cup que está saliendo maravillosamente bien. 104 equipos, más de 7.000 familiares, has dicho 2.000 niños. Bueno, yo no sé ni siquiera los goles que van metidos, si lo estáis contando también. Pero muchísima suerte y muchísimas gracias. Nada, gracias, e invitar a la gente a que siga conociéndonos, que sepan lo que hacemos, y ya te digo, lo que hemos hablado antes, que lo que haya que mejorar, vamos a intentar mejorarlo todo. Y muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Ismael, ¿vosotros qué equipo sois? El Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, ¿de dónde? De Madrid, de ¿no? Madrid. De Madrid. De Vallecas. De Vallecas, claro. Pero Madrid-Vallecas. Sí, sí. Creo que he hablado con vuestros padres y con vuestra familia. Que a mí es imposible porque no están. Sí, pero ¿algunos padres vuestros han venido, sí, y estaban aquí? Sí, algunos. ¿Sí? Sí. ¿Vosotros sabéis? Bien, los abuelos, la abuela. ¿Vosotros sabéis el himno del Levante Cup?
No. Pues, ¿cómo es? ¿Y quién lo ha invitado? ¿Quién lo ha inventado? Pero no habéis sido vosotros. No. ¿No habéis sido vosotros? No. Bueno, lo habéis pasado bien, ¿verdad? Sí. ¿Tenéis vosotros vuestro grito de guerra y sí, todo? Sí. ¿Sí? ¿Seríais capaces de cantármelo? Sí. Venga, venga, ánimo. Una, dos, y tres. ¡El triunfo de la mano nadie puede arrebatar! ¡Al rayo va a llegar cuando sale a volar! ¡Juntos de rayo! ¡Madre mía! Venga, de nada. Yo creo que no se ha enterado nadie. A ver, uno. ¿Quién es el capitán? Yo. Bueno, y tú y yo. Somos tres. A ver, tres capitanes. Mira, la cámara está allí. Vamos a abrir aquí un poco para que salgáis todos. La vida pirata. Venga, lo vamos a decir un poquito más despacio. Mandamos la vida pirata que cuando... Pero un poquito más despacio para que se entienda, ¿vale? Una, dos y tres. ¡La vida pirata, la vida mejor! ¡La vida pirata, la vida mejor! ¡Soy sin trabajar! ¡Sin trabajar! ¡Sin estudiar! ¡Sin estudiar! ¡Con la botella de ron! ¡Con la botella de ron! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡De Santa Inés! ¡De Santa Inés! ¡Y en cada puerto tengo una mujer! ¡Y en cada puerto tengo una mujer! ¡La rubia es! ¡La rubia es! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡Y las inglesas con su seriedad! ¡Y las inglesas con su seriedad! ¡Y las francesas que todo dan! ¡Y las francesas que todo dan! Levante Cup con este Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, ¿no? Ah, bien, bien. De Madrid. Un fuerte aplauso para vosotros mismos. Muchas gracias por venir. Y arriba que os están esperando. ¿Y esto dónde lo ponen? Bueno, pues muchísimas gracias. Y desde aquí nos despedimos. Para todo el Levante almeriense, dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Levante, Levante Televisión, por supuesto, al equipo de voluntarios de Guadalinfo y, por supuesto, a Protección Civil, que si no fuera por ellos no se podrían hacer labores como esta. Desde aquí nos despedimos. Levante Cup 2016. Gracias. Gracias, chicos.